La antorcha se prende aquí en Valledupar y las personas salen en masas a las calles para exigirle al gobierno departamental, municipal y también al gobierno nacional por las alzas en la energía eléctrica. Aquí nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, el doctor José Luis Urón, quien nos va a explicar, nos va a hablar al respecto de esto. Doctor, ¿para usted qué significa esta marcha? ¿Cómo ve la masa, la gente que hoy acompaña esta? Pues yo creo que esta es una reacción del pueblo vallenato y del pueblo caribeño frente al abuso y de la posición dominante de Electricaribe, de la baja y pésima calidad del servicio. Esto se hace dentro de los marcos del orden constitucional y legal, una protesta pacífica para que el gobierno nacional entienda que estamos en pie de lucha, que no queremos Electricaribe, que los microempresarios y empresarios de Valledupar y del Cesar repudian a esta empresa, es la empresa más odiada por los sectores productivos del departamento del Cesar. Muchísimas gracias. Así es, Ubaldo. Gran masa de personas se reúnen aquí en la glorieta de la Ceiba, donde próximamente estarán llegando a Cinco Esquinas para sentar su voz de protesta, prendiendo la llama contra los abusos precisamente de Electricaribe. Con la cámara de Luis Gutiérrez, esto es un informe de Eduardo Retamoso para RPT Noticias. Sigue usted con más en estudio, Ubaldo.